mano a sus hijos. Gracias, Señor. La samaritana que vino por agua, aunque pecadora, pero muy sincera, no se imaginaba que ese mismo día bebería del agua que saciara su alma. El primer amor, el primer amor, el primer amor, se ganan las almas. He ahí el ejemplo, la samaritana, a su nueva vida, a todos los hombres de aquella ciudad. Así es que la encomienda que tenemos, mi hermano, mi hermana, dice el libro de Proverbios que el que gana almas, ¿qué es? Sabio. Aleluya. Que Dios nos haga hombres y mujeres sabias. Aleluya. Hermano querido, se pierden las almas, y que ya se pierdan no quiera mi Dios. ¿Quieres tú ganar las cuales, samaritana? Pues ándale, vuelve a tu primer amor. Volvámonos. El primer amor, el primer amor, el primer amor, se ganan las almas. He ahí el ejemplo, la samaritana, aquella ciudad les testificaba, y a los pies de Cristo trajo muchas almas. Gracias, Señor. Aleluya. Dios los bendiga. Aleluya. El Señor pelea nuestras batallas. Amén. Gracias, Padre. Bienvenidos todos a la iglesia Cristo Viene. Así es como nosotros glorificamos a nuestro Señor. Gócese con nosotros los que están viéndonos desde casita. Espere yo un momentito más, el Señor tiene una palabra poderosa para su vida. Gracias, Señor, dele un fuerte aplauso a nuestro Dios. Lo bendecido que somos, Señor, al estar en tu presencia. No sabemos por qué. El futuro está en tus manos. Lo único que nosotros podemos es experimentar el presente y acordarnos del pasado, Señor. Pero tenemos confianza y seguridad que el futuro está seguro en ti. Por lo cual en esta mañana, Señor, me pongo en tus manos y te pido que me unjas de tal manera que hable de tu palabra con sabiduría y de nuevo bajo la guianza de tu Santo Espíritu, bajo tu unción. Y que todos los presentes sean ungidos, mi Dios, por tu Santo Espíritu. De tal manera, mi Dios, que las palabras que tu siervo les dé lectura, Señor, y pueda compartir, reposen, sean depositadas en el corazón de cada creyente aquí presente y aquellos que nos sintonizan en cualquier parte de la tierra. Y así tu nombre sea exaltado, tu palabra, Señor, sea atesorada en los corazones y sean los corazones nutridos por ella. Pues en el nombre precioso de Jesucristo, Padre, es que te lo pidemos. Y en ese nombre te damos honra y gloria. Y todo el pueblo que ama a nuestro Dios dice: aleluya. Pueden ocupar sus lugares, hermanos, son tan amables. Dios me los bendiga. De antemano, ¿verdad?, quiero mencionarles algo, que al final tenemos la celebración de los jóvenes que se graduaron. Y les invito que la Biblia nos dice que debemos de honrar a aquellos que merecen honra, respeto a los que merecen respeto, y a los que les tenemos deudas, pues para pagarles, ¿verdad? Pero sabe una cosa que es importante, porque estos jóvenes nuestros, algunos de ustedes, yo no tengo joven y a veces tienen la tendencia a salirse antes de que se termine, no será largo, es algo, pero recuerde, honrémosles, porque son, para algunos son 12, 13, 14 largos años
de estudio. Y ahora son los suyos, los de unos, mañana de los de otros. Pero lo importante es que honremos a aquellos que merecen honra por alcanzar ciertos, ciertas metas establecidas. Amén. Así que yo les exhorto para que podamos estar todos hasta el final y así recibir el amén de parte de nuestro Dios. Muy bien. En este día estaré compartiendo, voy a hacer una pausa en lo que estaba estudiando porque nos estamos acercando a la fiesta de Shavuot. Es una de las fiestas, la fiesta de las semanas. Y voy a compartir las fiestas santas. La expresión en hebreo, como ya usted la conoce, son cuatro letras solamente. Moed. Es M-O, una coma y luego ed. Algunos la pronuncian Moadín. La palabra Moed y luego in, la expresión in significa plural en hebreo. Usted viene de usted, lo escucha desde el principio, cuando Dios hizo la creación, el principio creó Dios los cielos y la tierra. Pero cuando dice Dios, dice Elohim. Elohim, es de donde viene la expresión que Cristo pronunció allá en la cruz del Calvario, Eli, Eli, lava sabatani, porque me has abandonado. So, la expresión Moadín es no muy usada, pero significa plural, más bien para usar nuestros términos de lenguaje. En el libro de Levíticos capítulo 23, ahí se encuentran las fiestas, pero no voy a estar leyendo esa porción de Levíticos donde está en la forma organizada. Voy a empezar con Levíticos 23:1. Después empieza la organización de las fiestas. Y dice así, van a aparecer ahí en tus pantallas, creo que sí van a estar apareciendo por ahí. Dice así, en la traducción lengua actual: Dios ordenó a Moisés que les diera a los israelitas las siguientes instrucciones. Las fiestas en mi honor que yo les ordeno celebrar con una reunión especial son las siguientes. Aquí va a hablar del sábado la primera, luego van a seguir las otras siete. Dice: ustedes podrán trabajar durante 6 días, pero el séptimo día será de descanso obligatorio. Diga usted, de descanso obligatorio. Sabemos que después de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, Él le apareció a los discípulos 4 domingos en línea. Cada domingo, Él resucitó en domingo y cada domingo apareció por 40 días. Algo así, algo similar. 4 veces les apareció domingo, domingo y domingo así. Desde entonces los discípulos, lo vemos en el libro de los Hechos capítulo 16 versículo 2, que el apóstol Pablo les dice a la iglesia de Corintios que celebrasen cada primer día de la semana. Y de allí la iglesia cristiana tomó la idea que pasábamos del último día de reposo, que era el sábado, el final de la semana, pasamos al primer día de la semana, que tiene que ver con la eternidad, a empezar una generación totalmente diferente, nueva. Dice así, me quedé por ahí. Ustedes podrán trabajar durante 6 días, pero el séptimo día será de descanso obligatorio. ¿Cuánto les agrada esa expresión? Obligatorio. Amén, amén. Quiere decir que el domingo es un día de descanso. ¿Cómo? Amén. Donde quiera que ustedes vivan, dejarán de trabajar en ese día y celebrarán un culto en mi honor. Bendiga a nuestro Dios y lo siente en su espíritu. Ya lo mencioné al principio, Moed o Moadín, que Dios le ordenó a su pueblo que le celebrasen, fueron 7. 8 con el sábado, que viene desde el principio cuando Dios creó todas las cosas, en 7 días lo creó y reposó, en 6 días y reposó el séptimo. De manera que tenemos nosotros 7 celebraciones en el año, que están separadas en 3 cementos, en 3 tiempos diferentes. En el grupo son de 3 fiestas primero, luego viene la fiesta que parte las otras 6, que es la fiesta de Pentecostés, y al final otras 3 fiestas al final de las cosechas. Las fiestas todas tienen que ver con agricultura. Están basadas en la agricultura. Las primeras 3 vienen después de la celebración de la siembra, que viene al final del invierno, donde tenemos la fiesta de la Pascua, la fiesta de los panes sin levadura y la fiesta de las primicias, que es la resurrección. De allí 50 días más tarde pasa a la fiesta del Pentecostés, y después al final de las cosechas del verano tenemos las últimas 3 fiestas. Estas fiestas
tienen que ver primeramente con la historia del pueblo de Dios y del plan de Dios. Y al final tienen que ver también con la revelación o la profecía o el futuro de Dios con su pueblo. Las siete fiestas nos están informando a nosotros cuál es el plan perfecto de nuestro Dios para su pueblo. Para que un creyente pueda conocer en una forma más completa el plan de Dios, necesita conocer más o menos la interpretación de estas siete fiestas. Si no conoce estas siete fiestas, su conocimiento de Dios estará muy limitado, pues de ellas mana o resalta la luz, la iluminación, el fundamento de todo el plan de Dios histórico, presente y futuro. Se le ha dado muy poca importancia. La influencia del pueblo romano después de la iglesia cristiana afectó en una forma muy severa, muy drástica al pueblo creyente. Porque en el inicio la interpretación que se le fue dando a la Biblia fue una interpretación totalmente, o en su mayoría, en lo máximo que pudieron eludir o imitar, las tradiciones judías, las leyes de Dios y los nombres judíos. De tal manera que hasta nuestro tiempo nos siguen afectando en una forma muy crítica a los creyentes, pues somos enseñados en un sistema en su mayoría gentil. Por lo que leemos en las escrituras, lo hicieron, se aceptó y se sigue practicando, pero se trató muy fuertemente para tratar de eludir o imitar todas las influencias judías de las sagradas escrituras, principalmente del Nuevo Testamento. Ahora, así lo hemos aprendido, así lo hemos practicado y así seguimos adelante. Pero déjeme decirle cómo es que estas fiestas fueron establecidas, o más bien en la forma de ellas. La primera que encontramos en su lenguaje, en su idioma hebreo, es la expresión, la fiesta Pasaj o Pasaj, que significa pasar sobre, o Pascua, como usted y yo la conocemos. La segunda es Matzua, que significa matza, o viene siendo panes sin levadura, muy similar casi a lo hispano, a lo latino. La tercera es Debutli Shunin, que significa los primeros frutos o las primicias. Esas son el grupo de tres fiestas primeras que se celebran en tan solo del día 10 del mes de Aviv hasta el día 17 de ese mismo mes, que son 7 días en su totalidad. Pero estas fiestas literalmente eran fiestas para celebrar a Dios. Y sabemos por naturaleza y costumbre que el ser humano aprende más de las tradiciones que de las enseñanzas. Por ejemplo, existe una fiesta aquí que se celebra año tras año, que es la fiesta del pavo. Se le conoce como la fiesta de ¿qué? Thanksgiving en inglés, Día de Acción de Gracias. Bueno, nuestros niños conocen esa fiesta por lo del pavo. La celebración, la comida, es cuando todas las familias se reúnen en su casa conforme la costumbre, unos a ver fútbol, otros a comer el pavo y a comer los taquitos, las tostadas, según lo deseen. Hay unas personas que dicen, no debemos de comer en este tiempo fajita, o no debemos de comer tostaditas, taquitos y esas cosas. Bueno, es lo que dice el pueblo, pero realmente cada quien come lo que le agrade, ¿verdad? Sí, lo que le agrade, pues el asunto es tener una fiesta de celebración. Bueno, se aprende mucho con las celebraciones. Ahora, nosotros, estas fiestas, el Señor nos las ordena que nosotros las practiquemos donde quiera que nos encontremos. Ahorita lo estaremos viendo en la Biblia. Hace unos días atrás me dice un hermano que había sido preguntado por alguien, le dice, bueno, el asunto de practicar estas fiestas es con el fin o la meta de judaizarnos. Y el hermano cree que les contó, no, es cuestión de una celebración. Déjeme decirle, y usted lo va a entender muy bien, creo, con la guianza del Espíritu Santo. Toda persona que recibe a Cristo como su Señor y Salvador, toda persona que le acepta, quiera o no esa persona, va a tomar muchísima influencia del pueblo judío. Lo va a tener que hacer, porque se empieza a leer el mismo libro
se sirve al mismo Dios y se empiezan a practicar cosas muy similares. La idea de Dios desde el principio no es que el pueblo de Israel fuera como el resto del mundo, sino que el resto del mundo fuere como el pueblo de Israel. La iglesia no es que la iglesia sea como el resto del mundo, sino que el resto del mundo sea como la iglesia, que debe ser como el pueblo de Israel. Sí, le dice Dios a Moisés, a Dios, después de que lo sacó del pueblo de Egipto, ya cuando le dio las leyes, le dice Moisés, le hace una petición a Dios: solamente que nos concedas a mí y a tu pueblo que seamos diferente al resto de los pueblos de la faz de la tierra. Y le contesta a Dios: esta petición que me has pedido te la voy a conceder, lo voy a hacer. Es por eso que la gente allá afuera, cuando mira a un verdadero cristiano, empieza a decir: esta persona es diferente. Claro que es diferente. ¿Por qué? Porque ahora ya no se encuentra influenciado por el sistema humano, sirviendo al Señor de la tierra, que en este caso al que reina sobre la tierra al momento, sino que sirve al Señor de toda la creación, al Dios de dioses, al Rey de reyes, al Señor de señores, que vive y reina por los siglos de los siglos. ¿Cuántos dicen amén? Para Dios, primeramente, hacer un pacto y poder salvar a la humanidad, hace un pacto con Abraham, que viene a ser padre de los judíos. En ese momento el Señor hace ese pacto. De ahí en adelante le dice: en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Lo segundo que hace el Señor es que a este pueblo, en la fiesta del Pentecostés, por cierto, el Señor le entrega al pueblo de Israel, a los judíos, les entregó la ley, les entregó la revelación y las promesas. So, la ley que usted lee en las escrituras, las promesas que encuentra en ella, la revelación de lo que secretos de Dios, le fueron dado al pueblo judío. ¿Sí? Y pasaron a ser de todos los creyentes que aceptan aquel que vino desde el cielo y murió por todos los seres humanos. Para poder el Señor redimir a los seres humanos, tuvo que enviar a su único hijo, al que por 100% es judío y 100% es Dios: Jesucristo, el Hijo de Dios, Yeshua HaMashiach, como se le conoce en la lengua hebrea. Eso no tenga nada que le vaya a afectar en contra de que usted y yo practiquemos cosas que Dios nos ha recomendado, nos ha encomendado más bien. Ahora, debemos de entender que la influencia gentil nos ha afectado, no lo sabemos porque nosotros no nos metemos muy profundo, pero usted no tiene idea de lo que nos ha afectado. Vea cómo dice Pablo, el apóstol, a la iglesia de Roma, en el capítulo 2, versículo 28. Dice: pues no es judío el que lo es en el exteriormente, sino que es judío el que lo es en el interior. Nosotros no somos, por el hecho de aceptar a Cristo, no somos judíos en el exterior, somos judíos en el interior. Hay muchos judíos que están haciendo muchas violaciones por siglos y milenios, pero no tenemos nada que ver con esa gente. Nosotros tenemos que ver con uno que fue puro y sin mancha, hijo de la tribu de Judá, Jesucristo, el Hijo del Dios Altísimo. Amén. Es como a veces culpan a las iglesias porque admiran a alguna persona que se proclama creyente en alguna parte, y esa persona da un mal, da una muy mala información con su comportamiento, con su testimonio, etcétera. Pero esto no tiene nada que ver con el resto de los creyentes, los que sirven a Dios, amén. Así, de igual manera, nosotros, es más, Dios nos exhorta a que oremos por la paz de Jerusalén, y vaya que se necesita en este tiempo que todos los creyentes oren en todas partes por la paz de Jerusalén, los inocentes en Palestina, en Ucrania y en cualquier parte de la faz de la tierra que estén sufriendo. Dios nos ordenó que orásemos por toda la tierra, por todo el mundo, por razas, pueblos y naciones, etcétera, etcétera. ¿Cuántos dan gloria a su nombre? Amén. A nuestro Señor Jesucristo, como ya lo mencioné, fue judío y es Dios. Pero tenemos los patriarcas, los profetas, los reyes, los sacerdotes, los apóstoles. Todos fueron
judíos. Solamente creo que hay uno en todos ellos que no era judío, y es el apóstol Lucas. De ahí en adelante todos eran judíos y todos fueron judíos. Así que si alguien le dice: oye, haces muchas cosas como los judíos, pues claro, estamos siguiendo al mismo judío que dio su vida por nosotros en la cruz del Calvario, Yeshua, Jesús, el Hijo del Dios Altísimo. Amén. Pues tenemos que tener alguna similitud a ellos. No es que actuemos y hagamos las cosas de los judíos, sino que sigamos la palabra de nuestro Dios. Si la palabra de nuestro Dios nos alinea o nos pone en forma similar a aquellos que el Señor llamó para salvar, pues eso ya es un asunto totalmente de nuestro Dios con cada creyente. Ahora, nos dice también en el libro de Gálatas, capítulo 3, versículo 7: saber por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Diga usted conmigo: los que son de fe son hijos de Abraham. Si usted es de fe, usted es hijo del padre de los judíos. Amén. Déselo a nuestro Dios y lo siente en su corazón. Ahora, hay otra cosa mucho más interesante todavía: que Dios le dio una orden a Abraham y le dice estas palabras. Se la dio a Abraham, se la dio a Isaac, se la dio a Jacob, y así constantemente. Si alguien te bendice, yo lo voy a bendecir, pero si alguien te maldice, yo lo voy a maldecir. Tan simple como eso. Los seres humanos no debemos tomar nosotros, no debemos estar ni con este grupo, ni con aquel, ni con el otro. Nosotros estamos con los redimidos de Jehová, los que Dios redimió en la cruz del Calvario, sean judíos o sean gentiles. Amén. De manera que es algo importante. En Romanos capítulo 11, versículo 24, todo el capítulo del 11, capítulo del libro de Romanos, habla mucho del pueblo gentil redimido. Y le dice algo muy interesante el Señor a través del apóstol Pablo. Les dice: ustedes los gentiles, no sean arrogantes, no sean creídos, no se jacten, porque ahora sois prosperados. Pues ustedes los gentiles fueron cortados del olivo silvestre para ser injertados en el olivo verdadero. Y sepan ustedes que las ramas que fueron cortadas del olivo silvestre son insertadas o injertadas en el olivo verdadero. Y el olivo verdadero está hablando del Señor, de aquel pueblo que ha redimido. Realmente ya conocemos que el olivo tiene que ver con el pueblo judío. Él es el tronco, Él es el árbol. Nos lo dice en Romanos capítulo 11, versículo 24: tú fuiste cortado del que por naturaleza es un olivo silvestre. En mi tierra, en algunas traducciones le dicen acibuche. Sí, así le dicen ese árbol. Dice: y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo. Y luego dice: así que tú, rama, no pienses que tú sustentas al olivo. El olivo te sustenta a ti. Amén. Así que, porque tú y yo nos miramos muy bonitos, muy frondosos, porque realmente lo que se miran de un árbol muy hermoso son las ramas, y más cuando tienen fruto. Pero no, no, no. El día que el olivo de abajo no te mande savia para arriba, te mueres, te secas. Viene un viento, sopla por ahí, te vas al suelo. De manera que el Señor nos enseña a través de las Escrituras que usted y yo debemos siempre de pedir por nuestro árbol del cual estamos injertados. Debemos de pedir por el pueblo que Dios redimió. ¿Hace cosas malas el pueblo que Dios usó para redimir a la humanidad, para llevar el mensaje a la humanidad? Sí, hace muchas cosas malas. Pero también hay miembros en las iglesias por todos lados que hacen cosas muy malas. Así que, pero no por eso deja de existir un remanente. El Señor lo dijo a través del profeta Isaías: si el Señor no nos hubiera conservado un remanente, vendríamos a ser como Sodoma y como Gomorra. Pero su infinita misericordia, Dios dejó el tronco allí para que después saliere un vástago de él, un retoño de la descendencia de Isaí, hijo del Dios Altísimo, llamado Jesús, a quien usted y yo adoramos y sirvemos. Saldría un vástago del raíz de Isaí, dice la Escritura. Ahora vamos adelante. Deuteronomios capítulo 16, versículo 16 dice: tres veces en cada año aparecerá todo varón tuyo delante de Jehová tu Dios en el lugar que él escogiere. Tres veces. Ahorita va a decir: entonces nomás tenemos que venir a la iglesia tres veces. Ahorita les voy a explicar, no sea que se me van a quedar el resto del año. Dice: en la fiesta solemne de los panes sin levadura,
Muy interesante que mencione. Recuerde, en ese grupo de tres fiestas está la Pascua, los panes sin levadura y están las primicias o la resurrección, los primeros frutos. En ese grupito de tres. Dice, y luego la otra grupo que viene en la fiesta solemne de las semanas. En las semanas es la fiesta del Pentecostés, la cual estaremos celebrando en unos cuantos días. Nos dio Dios la oportunidad y el honor de poder celebrar la fiesta de las que celebramos hace poco, la fiesta de los panes sin levadura. Y muchos participamos no tomando levadura en 7 días. ¿Nos hace más santos por eso? ¿O nos redime por eso? No. Pero es una recomendación de parte de nuestro Dios que nos va a hacer bien. Y todo lo que Dios nos recomienda y usted lo practica, nos va a ir bien. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Y dice, y la fiesta solemne de los tabernáculos. Son tres expresiones que usa para cubrir el grupo de las 7 fiestas. La fiesta de los panes sin levadura, la fiesta de las semanas y la fiesta de los tabernáculos. No menciona todos los nombres que son las fiestas. Si se los digo así rapiditamente: la fiesta de la Pascua, la fiesta de los panes sin levadura, la fiesta de las primicias o la resurrección, la fiesta del Pentecostés, la fiesta de las trompetas, la fiesta del Yom Kippur o la fiesta de la expiación, y la última, la fiesta de los tabernáculos. O sea, tienen un significado muy importante para todo estudiante biblia, persona que estudia la Biblia. Éxodo capítulo 34 versículo 22 dice así: también celebrarás la fiesta de las semanas. Un constante de mencionarlo para que quede bien agarradito ahí en su corazón. También celebrarás la fiesta de las semanas, la de las primicias, de la siega del trigo, y la fiesta de la cosecha a la salida del año. 3 veces en el año se presentará todo varón tuyo delante de Jehová el Señor Dios de Israel. Aquí es un versículo que se lo tiene que conservar, lo tiene que escribir por algo, porque es algo muy prometedor allí. El verso 24: porque yo arrojaré a las naciones de tu presencia. Está diciendo el Señor: yo voy a arrojar a tus enemigos delante de ti. De tu presencia los voy a echar fuera. Enemigos de miseria, de enfermedad, de pleito, enemigos que están haciéndote la vida imposible. Yo Jehová me voy a encargar de arrojarlos de delante de ti. Bendígalo. Otra promesa: y ensancharé tu territorio. Voy a ensanchar tu tierra, tus bendiciones. Tendrás abundancia. Prestarás y no pedirás prestado. Serás cabeza y no cola. Estarás arriba y no abajo. Dice: yo voy a ensanchar tu territorio y ninguno podrá codiciar tu tierra. No va a haber nadie que se acerque para ver lo que tienes y querértelo robar. Dice, pero hay una expresión allí: ninguno codiciará tu tierra cuando subas para presentarte delante de Jehová tu Dios 3 veces al año. Cuando me celebren estas fiestas, yo me voy a encargar de hacer esto a favor de ustedes. La tradición gentil nos robó de algo tan valioso, tanto que nos empezó a hacer que practicásemos ciertas. ¿Sabe que las fiestas que practica la iglesia cristiana, tristemente mencionarlo, son 2 a medias, porque ni son completas? De las 7 fiestas que Dios le dijo a su pueblo, ustedes me las celebran todo el resto de sus vidas, donde quiera que se encuentren. Me van a celebrar estas 7 fiestas. Y el pueblo cristiano, por la influencia de traducción e influencia gentil, más o menos celebra 2 de ellas, de las 7. La fiesta de la Pascua la celebra medias, con bastantes dificultades y contradicciones en ella, que tiene que ver la fiesta de la Pascua. Menciona de que Cristo Jesús fue crucificado en cierta fecha, cuando no tiene nada que ver con la realidad de ella. La otra fiesta que celebra a medias es la resurrección. La resurrección, en vez de ser un evento tan glorioso donde Dios le da la victoria a la humanidad por medio de Jesús, se celebra en una forma casi casi pagana en su mayoría. Y nos robaron la idea que Dios le dio a los judíos, y nos
la reemplazaron con una gentil. Y usted me ha escuchado muchas veces decir, y parece que no le da mucho crédito al asunto, pero déjeme decirle que esto es algo que ofende la santidad de nuestro Dios. Porque ¿cómo es posible que en lugar de hablar del resucitado, del que venció la muerte, del que venció a los enemigos y los puso debajo de sus pies, estemos celebrando a unos huesillos y a una coneja, y etcétera, etcétera, en una forma tan pagana? Yo sé que algunos están diciendo, ay, ahí está Julano, ahí está Sutano, ahí voy yo tiempo en tiempo. Yo también, que a veces me perseguía los huevecillos por allí. Hace unos años atrás me dijo un hermano de una iglesia que lo apreciamos mucho. Me dicen que estaban para preparar la celebración de la resurrección con sus huevecillos y con todas esas cosas. Y rentaron hasta un helicóptero. Invirtieron dinero a través de todo el año para rentar un helicóptero y aventar los huevecillos de arriba. No sé qué. Escúcheme. No fue lo que Dios nos mandó en las Escrituras. Lo que Dios nos mandó está bien delineado, y es que celebremos fiestas. Ahora, las fiestas que el Señor menciona no era para que viniéramos acá a llorar o a sufrir. No, para que viniéramos y celebrásemos y tuviésemos un banquete. Poco a poco lo vamos a ir introduciendo para que nuestros niños que vengan atrás sepan que son los momentos más gloriosos en los servicios de la iglesia, cuando vinimos y celebramos a nuestro Señor Jesucristo por lo que Él nos enseñó que hiciésemos. ¿Cuánto le damos gloria? Vea cómo dice el Salmo 122. Yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Lo conocemos de memoria, pero casi muy pocos saben el trasfondo del asunto de esa expresión. Yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. El pueblo de Israel, por si no lo sabía, tenía que celebrar estas fiestas tres veces en el año, que eran siete fiestas, y luego celebrarían la fiesta del sábado, la celebrarían 52 veces en el año. Pero la celebración de 52 veces se hacían en lo que después, en los tiempos de Jesús, se le llamó sinagoga. Literalmente era como una escuela basada en la Biblia. Pero allí era una enseñanza constante. Y las únicas veces que tenía el pueblo la libertad, la oportunidad de ir a celebrar con toda la comunidad, eran estas fiestas, donde había comida, donde había danza, donde había cánticos todo el día de la fiesta. Algunas eran de 7 días, otras eran de 21 días. Si los judíos sabían celebrar y darle largo al asunto, olvídese. Allá por mi tierra, cuando yo crecí, las bodas, me acuerdo que alguien mencionaba que duraban hasta 7 días. Imagínense, 7 días. Pero como andaban todos borrachos, no se daban cuenta que el tiempo estaba pasando. Así era el asunto en aquellos tiempos. Pero déjeme decirle, ¿por qué razón dice yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos? Porque las únicas oportunidades que tenían para adorar a nuestro Dios y cantarle y celebrar y comer en fiesta toda la comunidad eran estas fiestas. Todos los otros sábados eran las sinagogas o en los lugares que tenían preparados, fueron sus hogares. Por eso encontramos nosotros en el Salmo 42:1 esta expresión que dice así: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Este canto fue dedicado para el principal cantor de Israel. No era David realmente, era para el que entonaba los cantos delante de todo el pueblo, el sumo sacerdote. Se le conocía en ese tiempo como, era Mezquil era su nombre en ese momento cuando se escribió este canto. Y dice: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Está diciendo, uy, ya se terminaron las tres fiestas. ¿Cuándo viene la siguiente fiesta? Toda la gente se va a sus lugares, a sus provincias, allá tendrán sus reuniones, pero aquí al templo donde a mí me toca servir, nomás vienen los que pecan por allí, casi nadie viene por acá a tener una celebración. Y en lugar de haber cientos de miles de personas en las celebraciones en el templo, había un grupo pequeño, porque todos estaban esparcidos por toda la comunidad judía.
Por eso estas expresiones tan lindas de estas personas que decían: mi alma tiene sed del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de mi Dios? Donde Dios se reúne con todo su pueblo. Y luego empieza a mencionar algo muy interesante: fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días: ¿dónde está tu Dios? Para usted y para mí no tiene mucho sentido, pero para aquellos que trabajaban en el templo tenía bastante. Y le voy a decir por qué. Una situación muy natural, muy física. Si el pueblo no venía al templo donde estos servían, entonces no venían y traían sacrificios. Y si no traían sacrificios, no había alimento en el pueblo, en el templo. Y los que trabajaban allí, se venía su economía para el suelo. Era como si ustedes no vinieran a la iglesia. Y yo vengo aquí todos los días, y aquí estoy menos el sábado, y acá estoy el domingo. Y si no hay ninguno de ustedes, este hombre decía: fueron mis lágrimas, mi pan de día y de noche. Entonces haría lo que Dios dice en una ocasión. Dios dice en una ocasión, hablando cuando el pueblo fue llevado a Babilonia. Dice Dios, mirando hacia Jerusalén, estaba desierta, y miró todo el pueblo desierto. Y luego entonces dice Dios esta expresión: pues si mi pueblo fue llevado cautivo, ¿qué estoy haciendo yo aquí? Si todo el pueblo se va, pues ¿qué está haciendo la persona aquí? ¿Sí? Va a decir: pastor, ¿para qué nos dice eso? Para que usted entienda la razón por la cual se escribió estos salmos. Los salmos todos son unas oraciones, son unos cantos. Dice: fueron mi lágrima, mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días: ¿dónde está tu Dios? También David expresó estas palabras, también las expresó nuestro Señor Jesucristo estando en la cruz. Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui con la multitud. Imagínense cuando llegaban estos momentos de las fiestas. El viernes acá, 14 de este mes, va a estar glorioso acá. Vamos a celebrar a nuestro Dios con cánticos, con danza, con alabanza. Y después vamos a salir a disfrutar de los alimentos, que hay unas hermanas que cocinan pero sabrosísimo. No nomás son buenas cocineras, cuando cocinan con la unción del Señor, olvides, hasta los frijoles saben a cielo. El otro día hubo una reunión y una hermanita le dicen: hágase unos frijolitos charros. Entonces le dice: pero sabe que el pastor no permite que comamos cerdo en las reuniones. Ustedes lo pueden hacer allá, esto es cuestión de ustedes. Pero yo no lo hago. Entonces le dijo la hermana: ¿cómo le hago para hacer los frijoles charros que no tengan bacon allí y no tengan esas cosas? Y no sé qué fue lo que hizo, y los hermanos se quedaron. Le puso cebollitas, le puso ajito, le puso otras cosas, no sé qué tanto me dijo que le había puesto. Estaba sabrosísimo los frijolitos. Y con hambre, pues olvídese. La cuestión que encontró iluminación la hermana para hacer lo que era una costumbre para ellos, y todos lo disfrutamos en una forma muy especial, sin tener que ir a tomar un alimento que Dios nos dice que no lo hagamos, porque nos va a ir mal. No peca si usted come cerdo, ¿eh? No vaya a pensar que estoy diciendo acá: no, si usted quiere comer cerdo, puede comer cerdo. Eso no tiene nada que ver con el asunto. Pero le va a ir, cada vez que usted come una comida que Dios reprueba, déjeme decirle, le va a ir un poquito mal. ¿Sí? Y cuando come las comidas que Dios recomienda, nos va a ir muy bien. Nos va a ir mejor. Téngalo por seguro. Pero bueno, no estoy hablando acá de comida, aunque ya me metí en ello. Pero déjeme decirle de cómo yo fui con la comunidad y la conduje hasta la casa de Dios, entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta. Y luego termina con este versículo: ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Aleluya. Déselo fuerte a nuestro Dios. Mi deseo, mi grande sueño siempre ha sido de que un día tengamos un edificio allá atrás. Yo sé que estamos muy cerca de poder iniciar eso. Ha habido obstáculos, pero todo lo que Dios hace lo hace perfecto, y va a venir las cosas para usted y yo lograrlo aquí en el tiempo perfecto de nuestro Dios. Y vamos a tener un lugar allí donde podamos las fiestas celebrarlas, que si llueve o que si hay calor o si hay frío, y si hay zancudos. ¿Cómo hay zancudos por esta región? Se come un poquito, un taquito por allí, y los zancudos le chupan a uno tres. Esos animales, yo sé que Dios los creó, pero Dios los creó para perseguir a, no sé. Cuando vayamos y lleguemos al cielo, vamos a decir: Señor, ¿por qué dejaste los zancudos en la tierra?
tiene que haber una explicación muy clara de parte de nuestro Dios. Pero por lo pronto, a mí se me hace como que fue una de esas cosas, ¿verdad? Como que no fue la mejor. Yo creo que fue para perseguir a los que pecábamos por allí. Yo no sé. Pero bueno, cuando tengamos ese lugar, vamos a estar ahí disfrutando las fiestas, celebrando las fiestas. Así que no piense que nos estamos ajudaizando. Somos judíos ya en el momento que recibimos a Cristo, amén. Sino que estamos enseñando la palabra para que nuestros pequeñitos vayan creciendo y vayan practicando estas cosas y se conviertan en tradiciones. Amén. Tradiciones que entonces ellos pueden entender un poco mejor las escrituras. Conócele, quiere conocer el plan de Dios, estudie las fiestas, capítulo 23 del libro de Levíticos. Estúdielas, medítelas, porque en ellas está el plan de Dios, no solamente de la historia, sino también del futuro. Quiere entender la profecía, váyase a las fiestas. Quiere entender el plan de Dios, estudie las fiestas, porque le van a iluminar, de ella radia la revelación y los secretos de Dios, de estas fiestas. ¿Cómo, pastor? ¿Cómo? Así. Se lo digo porque yo lo puedo ver con mucha claridad y me ha ayudado bastante en mi caminar con el Señor. Y a usted también le va a ayudar bastante. Dele una ofrenda de palmas a nuestro Dios. Así le vamos a parar en este momento. Espero que, y esto es en preparación de que no nos falte ninguno. Recuerde lo que dice el Señor: voy a alejar de ti los enemigos, voy a ensanchar tu tierra y los enemigos no podrán venir en contra tuya cuando tú subas a celebrar mis fiestas. Así lo dice claramente. Así que es exhortado y motivado para que el viernes 14 venga a celebrarla. Los muchachos están preparándose unos cánticos que nos van a ayudar a glorificar a nuestro Dios. Lo van a hacer de una forma muy linda, amén. Así que déselo fuerte a nuestro Señor. Y así voy a dejar a mi hermano Jorge que pase por acá. Dele una ofrenda a nuestro Dios por su palabra, por su bendita presencia en medio de nosotros. Vamos a honrar a los graduantes en este día. Yo sé que algunos dirán, pero pues no, yo no tengo graduantes. Hágalo, porque es su hermano en Cristo, es su hermana en Cristo. Amén. Con esos hermanos, con esas hermanas, confiamos en el Señor que va a pasar la eternidad. Así que los dejo con mi hermano y vamos a proseguir adelante. Aún que es muy temprano todavía, mira, apenas son las 11:20. No se vaya a ir ahorita de la iglesia porque van a decir que le pasó, lo corrieron de la iglesia o qué. Dios me los bendiga. Gloria al Señor. Dile la ofrenda de palmas al Señor en esta preciosa mañana. Si están preparando, los jóvenes ya están allá atrás. Siempre debemos de gozarnos, hermano, cuando nuestra juventud tiene logros. Es muy importante, hermanos. Motivarlos, salúdelos, felicítelos, anímelos. Pero sobre todo, que no dejen al Señor. Que sigan al Señor. Hay un principio de Dios en la Biblia que dice: es necesario hacer esto, pero sin dejar de hacer lo otro. Todo esto es muy bonito, pero que no se nos olvide que el que va enfrente es Cristo Jesús. Amén. Gloria al Señor. Quiero tomar un momento mientras que se están preparando los jóvenes. Me están haciendo señas allá, que me espere un poquito. Personas que nos visitan por primera vez a la iglesia. Alguien me habló muy temprano, bueno, no a mí, a la iglesia, pero contesté yo. Y me decía: ¿a qué hora se empiezan sus reuniones? No sé si está aquí la persona que le dije a las 10. ¿Está aquí la persona que me habló por teléfono a la iglesia? ¿No está? No está, bueno. Pero sé que hay personas que nos visitan por... ¿Ustedes? Ah, Gloria, está por primera vez acá con nosotros. Qué bueno, lo felicitamos. Gracias, Señor. Hermano Jaime, ¿es hermano suyo él? ¿Hermano Quintanilla? ¿El varón de lentes es familiar suyo? No, ¿verdad? No son familiares, ¿vale? Se me hace muy conocido. ¿Habrá otras personas que nos visitan por primera vez? Levante su mano, ahí donde está nada más. Si hay personas por... acá, ¿quién? Allá está una pareja. Qué bueno que están con nosotros, nos da mucho gusto. Les bendecimos en el nombre del Señor. ¿Habrá alguien más, hermanos? ¿Quién? ¿Usted? Ah, qué bueno que está acá. Nos da mucho gusto, de verdad. Queremos invitarles para que cada domingo se unan a nosotros. ¿Sabe para qué? Para celebrar al Señor de señores y Rey de reyes, a nuestro Señor Jesucristo. Lo hacemos con mucha alegría, con humildad, siempre honrando al Señor. Así es que, no sé cómo andan por ahí. Díganme si sí o sí.
¿Listos? Pues no sé. Digan, muevan la cabeza porque no veo. Ándele, ok. Muy bien, ahí está, ahora sí ya. Es que creo que me decían así, no alcanzaba a ver qué era. Es que están esas luces, pues a uno el que está aquí le afectan un poquito. Y luego unos cuantos años que ya trae uno cargando. Muy bien, pues entonces vamos a dar inicio al desfile de todos los hermanos y hermanas que Dios les permitió cumplir esta meta de graduarse. Unos de high school, otros en colegio, van avanzando, damos la gloria al Señor. Y así recibimos en primera instancia a nuestra hermana Yasmín Álvarez, que se gradúa de la High School Robert E. Lee. Trae porra esta joven, trae porra. Oye, no, hay que hacerla todo lo mismo, no sean malos. De Ghost Creek Memorial tenemos a nuestra hermana Sofía Betancourt. Ándele, gloria a Dios. De Lee College, nuestra hermana Casey Echegoyen. Jóvenes que trabajan acá en la iglesia. De Robert E. Lee High School recibimos a Abigail Martínez. Gloria al Señor. De Sterling High School, Emilio Camacho Pineda. Qué bonito esa solidaridad. Felicitémoslos. Sterling High School, Betel Sánchez Cruz. Dayton High School, Ashley Silva. Robert E. Lee High School, Alicia Marie Torres. Por último tenemos de Beverly Hills High School, Alicia Torres. Gloria a Dios. ¿Por qué a las tres no le damos una ofrenda de palmas al Señor por todos estos jóvenes? Los felicitamos. Estamos orgullosos de ustedes. Gloria al Señor. Les bendecimos en el nombre de Cristo. ¿Pueden tomar sus lugares, por favor? Y así vamos a tener la bendición y el privilegio de ver un video que se ha preparado en celebración a ellos. Así que se apagan las luces y corre video. Yasmín, Dios te bendiga en este día que Dios te ha permitido graduarte de la high school. Tu papá, yo y tus hermanas estamos muy orgullosas de ti. Este es uno de los muchos logros que con la mano de Dios te hará llegar. Que Dios te bendiga y te guarde siempre en su camino. Tus hermanas, tu papá y yo te queremos mucho. Dios te bendiga. Ay, mi niña, ¿qué te puedo decir? Si ya siempre te digo todo, eres una niña demasiado buena, muy noble, que escucha mucho, tienes mucha madurez y lo mejor, que tienes una relación tan íntima con Dios
que eso me hace sentirme muy orgullosa de ti. Felicidades en este gran logro. Yo sé que es un logro bien, bien importante para ti, porque te demuestra que con bastante constancia y disciplina puedes lograr todo, y más cuando tienes a Dios contigo en tu corazón. Así que estamos muy orgullosos de ti, te deseamos lo mejor y estamos tranquilos y en paz, porque sé que todas las decisiones primero las consultas con Dios. Así que, ¿qué te puedo decir? Súper orgullosa de ti, y seguimos estando a tu lado, acompañándote y mostrándote siempre el apoyo indefinido y eterno, ¿ok? Un beso gigante, te amamos toda tu familia. En cada parte del mundo tienes un familiar que también te ama. Y nada, felicidades, felicidades. Y súper, súper orgulloso de ti. Te amamos, Sofía, te amamos. Casey, mi hija amada, tus triunfos siempre serán nuestros triunfos. Y hoy quiero decirte que tu papá, tus hermanos, toda tu familia y yo estamos muy orgullosos de ver en la jovencita que te has convertido. Y hoy damos gracias a Dios también porque has podido alcanzar una meta más en tu vida. Nunca te apartes de los caminos de Dios y siempre pon tus planes en sus manos para que puedas prosperar en todo lo que emprendes en tu vida. Te amamos. Y siempre vamos a estar para ti. Felicidades, hija. Estoy muy contento con mi hermosa Abby y agradecido con el Señor por permitirle terminar high school. Y espero que de aquí en adelante el Señor sea tu guianza de aquí hasta la meta. Estamos tan agradecidos con el Señor desde el momento en que Dios te puso en nuestros brazos hasta este día en adelante. Pedimos a Dios que donde quiera que vayas, el Señor te conceda todas tus peticiones y sabemos que este escalón es uno de muchos más. Dios te bendiga, Abby. Soy la mamá de Emilio Camacho. Agradezco a Dios que se haya graduado mi hijo y que espero que siga estudiando y doy gracias a la Iglesia Cristo Viene. Betel, en este día le doy muchas gracias a Dios por tu vida y muchas gracias a Dios porque concluiste uno de tus objetivos que era graduarte. Tu nombre significa casa de Dios. Recuérdate que en todo momento Dios está contigo, Dios es tu fuerza, Dios es el que te guía, Dios es el que te protege. Dios te bendiga, hija mía, te amamos mucho. Lo lograste, Ashley. Hoy es un día grandioso y glorioso. Estamos muy contentos y agradecidos con Dios por permitirnos estar a tu lado en este momento tan importante y especial para ti. Durante este año escolar te vi cansada, triste, molesta, estresada, pero jamás te vi rendirte y pude ver la mano de Dios en todo tiempo. Siempre recuerda, Ashley, que eres muy amada, eres más valiente de lo que crees, más fuerte de lo que piensas, más inteligente de lo que te imaginas, y más hermosa de lo que puedes ver. Dios te ama y tu familia también. Dios te bendiga, hija. Ali, cuando estabas en mi vientre, Dios habló a mi corazón y me dio una promesa, que te iba a bendecir de una manera grande y maravillosa. Hija mía, me siento tan feliz, tan contenta y orgullosa de verte crecer. Dios quiera que no dejes pasar el tiempo en seguir adelante, adquiriendo sabiduría de Dios, y logres alcanzar la meta de tu carrera, lo que Dios puso en tu corazón hacer. Que Dios guíe tus pasos, que siempre escuches la voz de Dios en tu corazón. Eres una niña muy noble, obediente, tranquila. Nunca te conformes con algo menos que extraordinario, porque eso es lo que Dios quiere para ti siempre. Cree en ti misma y cree en las posibilidades de cada uno de tus sueños. Cree que sí lo lograrás. I love you, mamá. Dios te bendiga. Siempre serás mi tesoro. Alicia, I thought I'd never see the day, but here we are. You graduated, you made it, mija. Thank the Lord you never had any issues with any of your grades. Did very well. You've always done well. You've always been very applied, a hard worker. And like I told you, mija, from here on out,
sky's the limit. The only thing that can hold you back is yourself. You have God on your side. You have myself, your mother, your sisters to support you. And we're going to be there for you every step of the way. I love you. Alyssa, congratulations. I'm so very proud of you, baby girl. Your name means happiness, and that is truly what you are. You have brought true happiness to our lives. My little cheerleader. Ever since you were little, you stood behind me like a shy little girl, but have now blossomed into a beautiful, talented, strong, courageous, and amazing young woman. I'm so very proud of you and all you set out to do. You never give up and always accomplish your goals. I admire your perseverance and love how you always cheer on the world. But just in case you haven't noticed, I'm your biggest cheerleader. I'm so grateful to the Lord for blessing me with such a beautiful, God-fearing daughter who has become an even more amazing best friend. I love you. Alyssa, continue to follow the Lord in all you do and always remember to put God first in everything. Your brother and I and all of the family are so very proud of you and love you so very much. So just remember, this is just the beginning. Gloria al Señor. La mayoría de todos ellos los conocimos desde que nacieron y para nosotros es una bendición que sean parte de nuestra vida y nosotros de ellos. Así voy a dejar lugar al pastor de los jóvenes, a nuestro hermano Juan Benavides, que tenga una palabra para ellos. Dios me los bendiga. Estamos agradecidos con todos los familiares y amistades y la comunidad de la Iglesia Cristo Viene que se ha quedado para celebrar a los jóvenes que se están graduando en este día. Lo quiero hacer en estilo de graduación largo. Voy a hacer unos comentarios breves, pero los voy a hacer en inglés porque están dirigidos a los graduados. Gracias por su comprensión. Graduates, today we gather here in a sacred place to celebrate a remarkable milestone in the lives of all of you. To our high school and college graduate, congratulations. This moment is a testament to your hard work, perseverance, and dedication. It is a time of joy, reflection, and anticipation for the future. Graduation is a time of change, a time of transition. It is a time to leave behind the familiar and embrace the unknown. This can be both exciting and scary, but always remember, you are not alone in this journey. As it says in Jeremiah 29:11, "For I know the plans I have for you," declares the Lord.